Ok. Este es el video 197 del curso de proyectos de software. Muy bien. Ya podemos crear registros en la tabla tipo de tarifa. Ok. A ver, esto voy a refrescar aquí. Vale. Entonces, cuando damos clic en crear, el formulario está limpio. Trabajemos con el botón de editar. No carga la unidad. Debemos corregir esa parte. Intentemos eliminar. Le voy a responder que no. No, no elimina el registro porque no tenemos una ruta para eliminar. Primero voy a hacer la operación de actualizar. Entonces vayamos aquí al archivo root, no, a tarifa tipo. Voy a colapsar esta parte de aquí. Busquemos. Básicamente sería crear la ruta porque bueno, no se carga el dato cuando se muestra el formulario de editar. A ver, aquí está TBL en el botón de editar. Falta la unidad. Perfecto. Listo. Refresquemos aquí. Ahí sí carga la unidad. Cerrar. Deja limpio el formulario después de que se cierra la ventana. Ok. El modal. En el archivo roads.py creemos la ruta de actualización. Esto es el método put. Y aquí ya tenemos el código. Leemos si no se encuentra la entidad, se genera este error. Actualizamos el nombre, actualizamos la unidad, actualizamos la fecha de actualización. Listo. Y entregamos todos estos datos, lo que se ha actualizado. Indiquemos aquí un commit. Podemos decir operación de ruta o también o simplemente ruta para actualizar un registro de tipo de tarifa, de tipo de tarifa, de tipo de tarifa. Ok. Digamos aquí, esta es otra tarifa. Voy a escribir aquí dos. Editar, registro guardado. El registro fue guardado de forma satisfactoria y se cambia. Algo que sí haré aquí en tarifa cuando se actualice. Bueno, es que aquí solamente dice guardado. Guardado no dice actualizado. Entonces, depende del método. Escribamos acá operación. Entonces, si es pods, guardado. O si no, editado. El registro fue, sea guardado o editado de forma satisfactoria. Queda mejor así. Queda mejor de esa manera. Ok. Y nos restaría la operación de eliminar. Él pregunta, sí, pero si respondemos que sí, dice eliminado satisfactoriamente. No lo elimina, aunque dice que
que fue satisfactorio, eso está raro. Algo raro pasa ahí. Listo. Vayamos a roads.py. Este ya es el de eliminar. Esperemos la respuesta de Copilot. Nos da esto. Yo creo que ya eliminamos. Ta, 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 tan. Operación de ruta para eliminar. En tarifa tipo .html. Cuando sea la operación de eliminar, que es esta, aquí sería, vaya, pudimos haber borrado un registro en esa otra tabla. Tarifa tipo, le pasamos el ID, eso es lo que trae esta posición, ese índice. El registro fue eliminado de forma satisfactoria. Creo que no hay nada más que hacer ahí. Ok, eliminar. Refrescamos y efectivamente. Ok, escribamos aquí eliminación, modificación de la ruta para eliminar un tipo de tarifa. Esos cambios los voy a subir al repositorio remoto. Ok. ¿Qué nos queda por hacer? Incluiré una mejora que va a consistir en lo siguiente. Cuando se efectúan estas operaciones hacia el servidor, ocurren de forma sincrónica. Colocaremos un indicador de carga de este tipo. Al tanto tiempo desaparece cuando se haya completado. Incluiremos esta librería en nuestro proyecto. Esa tarea ya la efectuaremos en el video que sigue. Hasta la próxima.